la medianía de la ciudad de Terde y hoy estamos aquí en el caserío de Gando, en un concurso de comidas y postres. Se hace todos los años, la verdad, una fiesta muy familiar porque son las fiestas de San Fermín. Y digo que son muy familiares porque viene gente de afuera, pero participa la gente de aquí, de las casitas. Unas fiestas que son muy bonitas y el año pasado pues quedé segundo lugar en los postres. Este año participamos también por colaborar con la fiesta y porque a mí me encanta mucho la repostería. Y aquí vamos a tener suerte todas, porque hasta la que no gane es una campeona, porque hace una cosa espectacular. El sábado hay una romería por las fiestas de San Fermín y por la noche una gran paella. Así que anímese y vengan, que esto está espectacular, mi gente. Un besito a todos, al equipo, por estar aquí y ánimo, venid. Yo no sé si salió bien, pero se intentó. Salió bien el postre. Pero ya no es que no va a pasar. ¿Qué pasa, guapa? No, si no, no tengo un mucho para yo en la mano. No, me quiere. Mira, ¿quién quiere más papel? Bueno, pues un año más estamos aquí en Caserío de Gando, en su tradicional concurso de comidas y postres. Yo, la verdad que tengo que decir que esto no me lo podía perder. Y cuando me llamó Tomás para invitarme y todos los vecinos para invitarme en el día de hoy con los compañeros hoy de gobierno, no me lo quise perder. Porque la verdad es que esto demuestra que Telde sigue adelante y que Telde, la gente de Telde es personas comprometidas con su sociedad, con sus vecinos, y aquí se demuestra que las cosas caseras gustan. Por tanto, este gobierno está siempre en lo grande, pero también en lo pequeño, porque creo que es un compromiso de este nuevo gobierno, los barrios pequeños también, y creo que debemos de estar con nuestra gente, con nuestras tradiciones, con nuestras cosas. Y bueno, a mí me han dicho que tengo que ser hoy jurado, y eso es lo que voy a hacer. Me van a tener que perdonar, pero me voy a poner como el Kiko, como bien se dice. O sea que, bueno, que disfruten todos mucho y muchísimas gracias por la invitación a la Asociación de Vecinos y estoy encantado de estar aquí en Caserío de Gando. ¿Otro por aquí? No.
Pues bien, un año más estamos aquí en Caserío de Gando acompañando a los vecinos y a las vecinas en su fiesta y sobre todo además hoy aquí esta tarde en la celebración de este concurso de postres y de comida. Como pueden ver, un ambiente fantástico, un ambiente lleno de jolgorio y vamos a pasar una tarde muy agradable entre plato y plato. Buenas tardes, pues nos encontramos un año más aquí en el caserío de Gando, en el barrio de Ojos de Garza, en sus fiestas en honor a San Fermín. Y un año más nos invitan para formar parte del jurado en esta degustación de comidas y postres. Y nada, la verdad que siempre acogedores como no puede ser de otra manera. Y esperemos que salga todo bien y a disfrutar. Hay que sentarse ya. ¿Falta alguna silla por ahí? Pues pásale la silla tú. Buenas tardes, nos encontramos en el caserío de Gando, pues celebrando las fiestas de patronales del caserío de Gando un año más. Yo tengo que darle las gracias porque cada año, ya llevo muchísimos años siendo jurado del concurso que se celebra hoy. La verdad que cada vez participan más personas, más variado y hace un poquito de viento, pero está maravilloso. La verdad que esto es una comunidad de vecinos encantadora, una asociación trabajadora, y darle las gracias a la televisión Gran Canaria, que está en Telde, que estamos encantados, que son los responsables, Austin, de grabar y llevar a tantos hogares, a tantos lugares, estas fiestas bonitas que a las personas mayores sobre todo le encantan, le llenan, le recuerda todo lo que ellos hacían. Y yo solo pido salud y que sigamos haciendo todas estas reuniones, que sigan ellos teniendo suerte para seguir grabando y muchas gracias y estar aquí el próximo año. Cada uno de ellos primero no, pues yo soy la gente que tengo aquí. La base es la secretaria. La tengo yo custodiada. Cuando él lea la base, se levanta y ve que lo es la nota. Lo podemos poner aquí, ¿verdad? Sí, es lo que se hace. Ah, de aquí. De un sabor a otro. Presentación de 1 a 6. De 1 a 6. Originalidad de 1 a 3. De 1 a 3. Y total. De 1 a 8, de 1 a 6 y de 1 a 3. Y de 1 a 3. Gracias.
Sabes que no puede comer mucho, sí, sino poquito, porque son 13 postres y 17 comidas. 17 postres, vale. ¿Cuánto porque tienes? Agradecerles el que nos hayan invitado un año más, ya no solo como concejales, sino como amigos, porque aquí venimos como amigos, a pasarlo bien una tarde más. Vamos a comenzar pues con toda esta delicia que ustedes han hecho y que el jurado, aquí compuesto por algunos concejales y también compañeros y amigos del caserío de Gando, tenemos a Sarito, tenemos al vicealcalde, tenemos al concejal de Montejo, tenemos también al de Deporte, tenemos al concejal de Vías y Obras y amigos que nos acompañan y asesores del gobierno. Y la que habla. Y la que habla también, pero la que habla se mantiene al margen. Porque como es la madrina, pues no puede opinar en el jurado. Si es tan amable el jurado y se levanta que vamos a empezar. Por aquí. La comida, ¿qué te está dando la comida? Para allá, ¿no? Sí, enfila para ahí para que lo vayan bien. Y la cámara. No creo, ¿eh? La cámara. Con el número 2. Qué pinta, ¿eh? Ay, qué rico. Mira, qué rico. Oh. Oye, la lista tiene nombre de los platos. Sí. Muy bien. La comida. Ojo rojo de pimiento, ¿no? Sí. Oh my god. Una comida canaria siempre que puso de vino. Y no podemos ir comiendo de vez en cuando. No. No, ahora nos toca sacar. Y esto ya lo tendría que haber ido. Sí. Qué rico. Ese es el 4, ¿no? El 4. Sí, el 4. Dios, está todo el fondo. Espérate, qué rico. Saca la cuchara de allí, Guasi, para que se vea allí por acá, detrás del muchacho. Es que tenemos que ver si tiene garbanzo. Ah, no, yo no sé claro, si claro, es. Claro. Tiene... Así no se ve la no verdad. Si viene, no, si no, el olor sí, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. A ver, para dar fe. Ahí está. Doy fe. Calle Mareta, se dio el nombre para que me la... Los tollos. Sí. Ah, mira, qué original. Esto, es como puré de papa. Puré de papa. Este es puré el 6, ¿verdad? El 6. Sí. El 6. Sí. Tollos y puré de papa. Sí, la decoración. Oye, muy bien, ¿eh? Sí, sí, muy bien. Es bella y en vez de paella, me vuelve loca. 3 de 3, ¿eh? Y un gato de paella. Ya pensé que nos habíamos equivocado. La presentación me encantó. Yo había visto yo una paella. Pero es que este le Alioli y papa. Vamos a ver. Las papas ya están. No, ese este es otro. Es otro. El 8 y 9. Es de otro vecino. Este es el 8. 8 y 9. El 8 y 9. 8 y 9. 8 es el 8 y 9. 8 y 9. 8 y 9. 8 y 9. Tanto que hemos odiado que si no, no, que si crees que te sabe, más guapa. Está precioso. Muy bien, sí, sí, sí. Pollo y aguacate. Bien, el 11. ¿Qué era? Ayoli. Ah, ya se lo ve. Ya me manqué. Ya me manqué yo. Vale. ¡Oh, qué pinta! El 11, ¿verdad? El 11. Maravilloso, qué bonito. ¿Presentación? Todo, 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 todo. Venga. Espinaca y queso. ¿Esto es todo el mismo número? Sí, el 12. Sí, sí. Ah, ¡qué buena pinta! Muy bien. Las croquetas. Oh, ya de las croquetas. Vale. Yo creo que son de pollo. Y me gusta también la
Ahora el 15. El 15. El pulpo para la mesa 4. Espérate, ahora pasamos de página. A los postres, sí, en la gama. Y este es el 1. El 1. ¡Vamos! ¡Claro! ¡Este es el 1, por favor! ¿Qué hiciste este año? Bastante boleta que hubo el año pasado. Sí, estaba agobiada. Pero bueno. Es una tarta de coco con leche condensada. Y almendra. Y almendrita. Tiene almendra, ¿eh? Muy bien. Este es el 3. Mutegofio. Mutegofio. Lo presenta la misma persona que hizo las pedidas de los. Wow, eso es un curro. Hígado de pato. Dificultad máxima, ¿eh? Estamos hablando ya. Peras al vivo. Se sienta la parte. Al vivo. Está muy bien. Está muy bien. Tarta Kinder. Esta parte también. La tuya, cariño. Tiene pinta de repostería. Yo no participé este año. Y ahí está. No, no, yo no participé este año. El año pasado sí. Qué mona, qué rica. Este es el número 6. Sí. Número 6. Vaya trabajo. Oye, muy bien, ¿eh? Sí, ¿la podemos probar? No podemos. Yo si quiero la prueba, pero va a decir lo que es. Porque eres la madrina, pero es. Cuando vemos. Sí, para que coja todo. Porque... Zanahoria. Y no suele ser. Armenia. Ah, porque tiene, está relleno. Ah, mira. Vale. Muy bien. No sé cómo se olvida, zanahoria con ají y ensalada, ¿eh? En España. El 9 es tarta de aceite con crema pastelera. Torta de aceite con crema pastelera. El 9. No lo veo, ¿no? No. Está equivocado. Este es el 10. Estas son tortillas. Este es el 9. Vale, el 9 es este, ¿no? Sí. Vale, el 9 no es como una tarta también, ¿no? Ah, es el 2. El número no. El 9 es como una tarta. Y el 10. No, no lo voy a abrir, ¿vale? No, necesitamos que lo abran, lo siento. Como que yo, Después lo abro. Está hecho al horno. Madre mía. Mira, este es el queque de Carmen. El 12. El queque de Carmen. Este lo llevamos para el viernes para que ese es un flan de caramelo. Que se manchó. Mira, qué bonito. Qué bueno. ¿Qué pide ese día? Yo. Toma. Espera un momento. Este es el 13. Este es el 13. Muy bien. Ya está, ahora degusta. Venga, vamos a ponerlo un poco aquí. Ya se pueden poner para allá. Ya puede. El jurado puede. Es un lugar de origen. Esto es el pollo.
Ah, coño, está muy buena, ¿eh? Esta es suelta, que no tenga nunca. ¿Le puedes dejar el platito si ya probaron? Este me gustó mucho, ¿eh? Sí. La carne es buenísima. Hay dos papas con mojo, ¿eh? Esta es la primera. Una es papa con mojo y la otra es papa, y después otra persona participa con Marioli. Es la misma persona que hizo las tres cosas. Pero hay dos mojos, este es el primero. No. La rebelde, la papa. Eso, pártela, por favor. Mira, con uno. Intentando partir la papa, no podía. Venga, vamos, seguimos. Vamos. Ya puedo, ya. Sí. Siempre tiene un año. Esta es la carne de cabra, ¿eh? Para el año que viene. ¿Qué? ¿Ustedes no están retirados? No, la verdad que sí come demasiado. Carne de cabra. No, lo puedo. Está caliente, ¿eh? ¿Está muy caliente? La carne de cabra no tengo como. Las papas el 3. El 3, pero ¿y el mojo entraba como tú? ¿Nos retiramos aquí cosas? Lo mismo, mucho. Sí, serio. Luego hay otro plato de mojo. ¿Y esa que es carne de cabra? Esto es carne de cabra. Ahora viene la garbanzada. No hay cuchara. Ah, nos traen cuchara, nos traen cuchara. Ese porque hay María, como hay dos más, y es el mismo. Esto necesitamos cuchara. 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 Sí. Cuchara. Con la carne de cabra. Sabrosa. ¿No? ¿Hay cuchara? ¿Cómo se llama? No, espero que sea anónimo. La están marcando, ¿eh? Pero esto es difícil comer. Mira, oye. De mano no hay de por qué. Ya viene la cuchara ya. Bien. Ya viene la cuchara. Ponla ahí, mi niña, ponla ahí, no te dejes cargando. Timón. No, está muy bien. Yo no sé media cabra. Vamos a buscar la cabra. No, no sé, creo que es el mojo, es el alioli, el 9, la papa. A ver, venga. Se la voy a pasar. Oye, estos son cucharas de lux. Oye, oye, esto es calidad, ¿eh? ¿Por qué te crees tú? ¿Por qué te crees? No, no, no. Lo tengo aquí. Pasa por aquí, Santi. Ahora vienen los toyos, ¿no? ¿Esto qué es? Toyo. Esto es tuyo, ¿eh? ¿El billete? ¿No? Sí. Dame este billete. Era los toyos con el... ¿Esto qué puré es? De papa. Esto es todo de este plato. Tenemos que coger todo. Del 1 al 6. La presentación era del 1 al 6, ¿eh? Vamos, venga, pues vamos. Este es el 6, ¿verdad? 6, toyo. Lo tiene él por aquí. Está claro. Es el también. Le tenemos que pasar. Gracias, mi amor. El 8 es el mojo y el alioli y las cosas. Espérate, primero está esto. Mira, tengo que hacer la cara. Está el 15, ¿eh? Y ahora vienen otra vez mojo y papa. Este es el 8. ¿Pan? ¿Quién es pan? ¡Moja, pan! ¡Moja, pan! Este es el 7. Ese es el 8. Este ahora es el 8. Este es el 8. Este es el 8. El 8 es... Ah, vale. Multifuncional. Pelea, ¿no? Sí, no, la paella está estupendo. La paella está, se cree. Este mojo también. Sí. Mucho mejor. Y la papa también. Y la papa mejor. Esta está. Sí, no, está. Venga, venga. Quítate la coño. Nah, vamos por la papa, tío. Y ahora es con la cojo y el cabrón. Mira, yo creo que esta parte es así como de cuchillo, ¿no? Mira,
Este es el 9. Este es el 9. Eso es 10. Porque aquí hay algo diferente. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, este es el 9. Este es el 9. ¿Alioli no es? Es un alioli. Sí, alioli. La papa con los mojos. Venga, ¿esto qué es? El 8 era. El 10. La papa con el 10. Y el 9 es la papa. Pero con el 10. ¿Probaron ellos? No, creo que son las 9. Ah, eran de. Eran bien. Son las 10. Son las 10. Son las 10. Pollo y aguacate. Y espinacas era. Ah, mira, croqueta. Croqueta de aguacate, está curioso, ¿no? Mm. ¿Sí? Sí, señor. Bastante buena, ¿eh? No comí nada. No comí nada. ¿Qué habla? Venga, vamos, ahí. El 11 era el sancocho, ¿vale? Con las costillas con piña. Esto es un poco complicado. Me deja ver. Mira, ¿quieren pedir algún segundo? No, yo con los primeros tengo. Esto no es fácil. No. ¿Cómo hacemos esto? Nada, la papita primero, que es lo que te dice si el plato es top. ¿Qué prefieres? ¿Ahora probar la piña? ¿La papa o la piña? ¿Servilleta por ahí? Eso iba a decir. Sí. ¿Qué pasa? Sí. No lo quiero. ¿Esto es? Esta. Papa con el mojo. No. Papa. Con un mojo diferente. Estas papas son el 13. Con un mojo diferente. Papas son el número 13 y son papas a mi estilo. Papas a mi estilo. Al estilo caserío de Gandu. Sí, la miel ahí pegadita. 13, esta. ¿No serán de las de pollo mía? A mi estilo. No. Son caseras. Son caseras, pero se quedan igual. No, están muy bien. Más croqueta, ven. Vamos con las croquetas. Ven. Mi especialidad. Se van a quedar encroquetados. Ay, perdón. Venga, ya está, venga, vamos. Adentro. Toda la vida. Vale. 14 ya. El 13 y el 13. El 13 son esas papas. Esta me gusta. ¿Te gustó? Está muy buena. El 14. ¿El 14 qué era? Las croquetas de jamón. Está muy buena. El 15 es el pulpo. Vinagre. Bueno, la vinagre. Solo la vinagre. Ahí está eso. Está blandito. Sí, si no, no sería por favor. ¿Tiene guantes? La pide en guantes. Es muy bueno. Nada más que el cuerpo. Un poquito de vinagre. Oye, mira, espera un momento. Para eso de la lengua, así que voy a poner listo. Ya, con uno para todos, porque sí, claro, dice que no, es que si no te va. Igual los tres, igual. El primero es tarta de tres chocolates. Esto era de coco, la molita de coco. Es como la molita de coco, pero el nuevo tarta, dice. Bueno, sí, sí, somos mejor. Thank you.
hay que limpiar el paladar. Este es el 3. El 3 es el mute gofio. Pero que esta mira es así. Ya la damos. ¿Te la duro? Está bueno, está bueno. Está bueno. Peras al vino. Cuidado que se emborracha. El 4, ¿verdad? Me sorprendió. Tarta Kinder. Esa. Tarta Kinder atropellada. Allí estaba mejor. La pera está muy buena. Pero mira, el 6 debería de poner otra porque. Sí, yo la puse, pero no entiendo mi propia. Entonces va lo suficiente. Siguiente, no puede ser. Ah, a lo mejor, seguro. Mira, está con un corazón para mí. Este es el. Eso es lo que me dijo. Harto. Tiene un poco de azúcar, ¿eh? Azúcar añadido. Los roscos del número 7, que son de naranja, ¿no? La presentación era la que estaba allí, ¿eh? No la que está en el otro. Vaya la madre a valorar. Esta. No, porque hay sombra. Chilito de plátano. ¿Qué? Un poco malo gente. Bien. Un poquito de hambre. Carito, nos vamos a poner, toma, yo se lo advertí, no comas mucho. Digo, solo probar. Entre el ágape que nos dio María hoy. Y peor no comer mucho. ¿Qué, mi niño? Peor no comer mucho. Son de plátano. Gracias que son de platanito. A mí los platanitos. No, No tienes nada. Tengo una mezcla de sabor. Es de manzana esta, no, es un queque. Vale, padrón. Es un queque de manzana. De manzana. El 11, el 10 es un queque de plata. Bolitas de coco. Pero esta es la tarta de manzana. La de manzana ya salió. No, la que estaba cerrada en plástico. El falta es otro queque. Ah, vale. ¿Qué queque? La de manzana ya vino ya. Sí. No te toco manzana. No, pues no sé. ¿Sí? Yo como no tengo apuntados los nombres. No. El 12, que era un queque. Ese no es el de. Ana. Ahora que ya te pongo repartir, se deja repartir. Dice la jefa. Jefa. Mira jefa ahí. ¿Eh?
mojar los guantes, toma. Está perdido, perdido. Cuidado que se caiga. A ver, los guantes. Yo, aquí. Niño, no, no. No, no. ¿De qué vas a poner acá? ¿Vas a poner variado? ¿Lista? ¿Otra? ¿O la agarra? Como no me... A verlo. ¿Dónde está Fefa, muchacho? ¿Que no? No. ¿Lo tiene ella? Déjala ahí. Pero me dijo que la quitara. Ya está. Nosotros compartimos. Sí, ¿quieres carne cabra? ¿Eh?
cabra andaba todo el loco. Qué raro la cabra que... Esta que tiene 200 pesos. ¿Quieres gente? Sí. Sí. Está muy bueno. Buenísimo. Ya verás cuando pruebe. De los platos pequeños, ¿sí? Toma. Mira, ¿no queda croqueta? Sí, sí queda. No, mira, pero la tabuela está. Mira, Eri. La de España. ¿En serio? 124. Es normal, también. ¿Y qué? Y era original. Original, no, me sorprendió, ¿eh? Es que estaba muy rico. Sí, estaba muy bien. Bueno, pues ya está, ¿no? ¿Decimos que ya está? Sí. ¿Está congelado? Está congelado. Este está congelado. Este viene mareado. Es bueno. Bizcocho de manzana, bueno, tarta de manzana. Bueno, ya empezamos entonces. Silencio. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, lo que quiero hacer en nombre de, pues, del gobierno de Telde, pues, es darles las gracias, disculpar a el señor alcalde, que le hubiese gustado estar aquí, pero por motivos de agenda no pudo ser. Así que muchísimas gracias a todos, es un gusto venir aquí. El problema es que siempre que le digo a Tomás de venir aquí es que yo salgo con 2 kilos más y hoy son 5 kilos más. Lo bueno es que en mi cuerpo no se nota mucho. Eso es lo bueno. En el de Tomás un poco más. Así que nada, primero, muchísimas gracias, hemos disfrutado muchísimo, nos hemos reído y además ha sido una experiencia estupenda el poder ser jurado. Quiero decir, no sé quiénes son los cocineros los que están aquí, pero la verdad que todo estaba buenísimo, ha sido difícil. Rico. Y las puntuaciones a nivel general, estaba diciendo el secretario, que son todas muy parecidas y bastante altas porque la verdad que la calidad... del sabor, de la originalidad, de qué más hemos puntuado, presentación, la presentación y el sabor, el sabor y tal, ¿no? Y la dificultad, lo que pasa es que eso de la dificultad no es muy objetivo, porque para unos es más fácil que a otros. Así que bueno, yo voy a darle la palabra al secretario, el concejal de Vías y Obras, Iván Sánchez, que va a decir, en primer lugar, comida. En primer lugar, comida. El acta del jurado... vamos a puntuar, vamos a decir los tres primeros. Está muy reñido. En tercer lugar quedó los tollos con puré de papa, con 116 puntos. Es usted la dama de honor. La dama de honor. En segundo lugar, con 122 puntos, costillas con piña. Costillas con piña. Muy bien. Y por solo 3 puntos, ganador de este año, las croquetas de aguacate. Eso. Con 125 puntos. También. Oye, espectacular, ¿eh? Sí, de verdad. Yo nunca había probado. Y
Nunca había probado unas croquetas así. El año pasado. Sí. Ganador, croquetas de aguacate. Croquetas de aguacate. El participante era el número 10. Número 10. Plato número 10. Vale. El segundo, plato número 11. Y en tercer lugar, el plato número 6. ¿Qué pasa? ¿Que lo vas a dar a...? ¿Le entregamos los premios o decimos ahora el postre? Se los doy a Lucy. ¿Se lo van a dar? A Lucy. Se los vamos a dar. Sí, vale. Pues, ¿cuál es el premio? A Lucy. Venga, a ver. ¡Yay! ¡Muchas comidas! ¿Puedo seguir el de postre? Sí, lo están dando. Para que siga cocinando. El año que viene, como no gane, eso no vale para nada. Muy bien. Hasta Kinder 117. Venga, ponte por aquí para hacer una foto, venga. Enséñalo bien, enseña la batería bien. Con todo lo que nos costó, Nos costó un montón. Muy bien, un regalo. Bueno, estamos. Ahora llena eso de toyo. Venga. Ahora vamos a los postres. Los postres. Cuidado que lo tiene. Está sujetando al revés, parece todo ahora. Sí, sí. Gracias. Vamos con los postres ahora. Veredicto del jurado. Vamos a ver. Del concurso de postres. En tercer lugar. Por aquí no se oye. Tercer lugar. Tarta de manzana con 115 puntos. Tarta de manzana. Concursada con el número 11. En segundo lugar, el participante número 11 era el. Pero la de la tarta manzana no está. Entonces no. Era de Mercadona. Sí está, sí está. Sí está, sí está. Número 11. Ah, está aquí, no era de Mercadona. En segundo lugar, la tarta Kinder. Con 117 puntos. Segundo lugar. El participante número 5. Tarta de Kinder. Ah, participante número 5 también. A ti te encerraron en la cocina. A ti te encerraron en la cocina toda la semana. Y ganador del concurso de postres este año es para el participante número 4 con el postre peras al vino. Masterchef. Venga, muy bien, enhorabuena. Gracias. Felicidades. Y nos tiene que dar la receta, Porque está delicioso. Riquísima. Gracias, mi amor. Ponte por aquí, Cristi. Venga, muy bien. Gracias a todos. Gracias. Ella se emocionó y todo. Mira las peras. Esto es tongo. Estaba cantado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Oye, muchas gracias. Sarito. Es poquito, es un detalle. No te tienes que molestar. Estoy contentísima, Agustín, porque ha ganado Estrella y era una persona que no quería participar. Pues lleguemos, la escribí porque le dije que ella iba a ganar y mira, ganó. Gané. Qué bueno. Gracias, cariño. ¿Di con qué ganaste? Gané con peras al vino. Son muy fáciles de hacer y ahí estoy. Y súper contenta, porque de entrada se lo dije, vas a ganar.
¿Y repite lo del año pasado? El año que viene repito otra vez si claro, Dios quiere y estamos viene, aquí. El año que viene repetimos otra vez. Si claro Dios que quiere. Sí. Anímese, porque estas son unas fiestas espectaculares, muy familiar. Muy familiar y ya lo ven, toda la comida que ha habido, todos los postres. Y nada, mi gente bella, hasta el próximo año si Dios quiere y nos vemos el sábado en la romería. Saludos de San Fermín. Saludos a todos. Vale. Hola, buenas noches. Gracias a Gran Canaria Televisión por estar aquí en este acto que hemos hecho el Caserío de Gando por las fiestas de San Fermín. Para mí que ha sido un éxito el concurso de comida y de postres. Como años atrás, vamos avanzando. El año pasado fueron casi los mismos platos y casi los mismos postres de cantidad. La riqueza este año fue mejor presentado. Agradecerle a la gente, agradecerle al Ayuntamiento de Terde, a la cadena de televisión, y que las fiestas no decaigan y que el barrio siga para adelante. El próximo sábado, mañana tenemos la fiesta infantil, el próximo sábado tenemos la procesión en Santa Rita con la banda del excelentísimo Ayuntamiento de Terde. Después tenemos la romería a las 8:30 aquí, con una gran comida popular, baile de cuerda y una verbena, hasta que el cuerpo aguante. Gracias.